de compartir esta nueva temporada de Ajicitos con ustedes. Marita, ¿qué te pareció la primera temporada? Bueno, a mí me encantó cuando fui al Museo del Canal, me encantó cuando fui a Brigadeiro, me encantó cuando hice mi primer episodio de cocina, cuando hice mi primer episodio de Facilito para ti, que es como que un segmento de que yo les enseño cosas simples que puedan hacer en sus casas. También me gusta mucho cómo se dice, porque es muy importante aprender a hablar bien. Entonces, ¿y tú, Eliel, cómo te gustó la primera temporada? A mí me encantó mucho porque fui al CADAB y aprendí a usar bastantes cosas, como la llave inglesa, el drill, también los clavos y cómo clavarlo, y también cómo cortar. Es muy importante, cada vez que vamos a hacer algo que tenga que ver con el taller, estar a la supervisión de un adulto, si no soy mayores de 18 años. Otro segmento que me gusta mucho de Amy es el paso de la semana. El paso de la semana es un segmento donde Amy te enseña diferentes pasos de bailes. Y otro segmento que me gusta mucho de ella es Sports Kids, que es un segmento para los niños y niñas que les gustan los deportes. Ya que estamos hablando de Amy, Amy está en una cobertura internacional. ¡Vamos a verlo! Hola amigos, ¿cómo están? Aquí me encuentro desde Field Museum, en Chicago, para conocer un poco sobre los dinosaurios y más. ¡Acompáñenme! ¿Sabías que este museo tiene la osamenta más completa del Tyrannosaurio Rex que existe? Y su nombre es Sue. ¡Súper divertido! ¡Aprendí muchísimo! ¡Nos vemos pronto! Bueno chicos, ahora vamos a hablar del Field Museum, que es donde está Amy ahorita mismo. ¿Ustedes qué piensan? A mí me gustó mucho y está genial. Bueno, yo he ido a varios museos porque me encanta aprender de ellos. Yo he ido a Chicago, a Washington y a Nueva York y he visto muchos museos ahí que he aprendido mucho de sus estados. Pero sobre todo, el que más me gustó fue el de Panamá. El de Panamá aprendí muchas cosas del pasado. Chicos, vamos a ver Ciencia Fácil. ¡Pasta de dientes! ¡Se me cayó un diente! ¡Ah! ¡Aquí lo encontré! ¡Hey, hey, hey, ajicitos! ¿Cómo están? Les saluda Ito Zapadito y hoy vamos a hablar sobre nuestros dientes. ¡Ups! Creo que se me partió un diente. Bueno, amiguitos, hoy vamos a hablar sobre los dientes y cómo funciona la pasta de diente sobre nuestros dientes. Por ejemplo, vamos a agarrar un pedazo de tiza, una tiza común y silvestre, y vamos a echarla en esto que tengo por aquí, que es nada menos y nada más que vinagre, o sea, un ácido. Ya tenemos tres tizas, ahora vamos a tirar una más a ver qué pasa. Muy bien, ¿y saben lo que pasa? Lo que pasa es que el vinagre funciona como un ácido y la tiza viene haciendo la función de nuestro diente. Entonces, vemos cómo el ácido se come todos nuestros dientes cuando no nos cepillamos los dientes, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a una nueva tiza, pero esta vez vamos a cubrirla con un poquito de pasta de diente. Y ahora vamos a cubrir con pasta de diente nuestra tiza, ¿o? Por decirlo así, nuestro diente. Y ahora, ya que nuestro diente está cubierto de pasta de diente, vamos a ver qué pasará con nuestro amigo el ácido. Vamos a tirarlo en 3, 2. Y si vemos qué pasa con nuestro querido amigo el diente, los ácidos no le hacen nada. ¿Por qué? Porque está totalmente cubierto de pasta de diente. Y ya que sabemos cómo funciona la pasta de diente en nuestros dientes, ahora viene la parte divertida. Vamos a crear una pasta de diente casera. Sí, querido ajicito, ¿cómo lo oye? Una pasta de diente casera. Y para nuestra pasta de diente casera vamos a necesitar 4 o 5 elementos. Primero que todo, glicerina. ¿Ok? Bicarbonato de sodio. ¿Ok? Sal. No, que salgas. O sea, sal. Sal de cocina. No sé. Y vamos a ponerle un poco de saborizante.
Sí, saborizante, porque a nadie le gusta la pasta de dientes. Sí, pues. ¿Cómo está el sabor a strawberry? Oye, Milán, ¿qué es strawberry? Está en inglés. Ah, ya, gracias. Sí, dice que es sabor a fresa. Bueno, muy bien, vamos a usar sabor a fresa y también vamos a tener un color rojo, porque si es fresa, la fresa es de color roja y eso. Bueno, para empezar, vamos a necesitar primero que todo, como mencionamos, nuestra glicerina. Vamos a echar un poco de glicerina en este recipiente. ¿Qué va a hacer la glicerina? Va a ponerle el, como la contextura a nuestra pasta de dientes. También va a ayudar a limpiar un poquito, ¿no? Tenemos la glicerina. Ahora, vamos a echarle el bicarbonato de sodio, o como diría Milán, baking soda. Baking soda. Ah, sí, la baking soda. Vamos a echar un poquito de bicarbonato de sodio. ¿Y qué hace el bicarbonato de sodio? Remueve todas esas impurezas, nos ayuda a limpiar y a blanquear nuestros dientes, ¿ok? Ya que tenemos bicarbonato de sodio con glicerina, vamos a echar un poquito más. La sal también ayuda a que remueva todas esas impurezas. Y de último, o mejor dicho, de penúltimo, vamos a ponerle el saborizante de strawberry. Ahora sí, de último, nuestro querido amigo, el colorante. Revolvemos bien para que todos nuestros ingredientes se mezclen bien, se integren bien. Muy bien. Listo, mis queridos ajicitos. Ahora agarramos un vasito y vertimos nuestra querida pasta de diente casera. Ahora sí, me voy a ahorrar un pocotón de plata. ¡Mamá! ¡Tengo pasta de dientes! ¿Quieres? La higiene dental es muy importante. Dental hygiene is very important. Diente. Tooth. Repítalo. Tooth. Diente. Teeth. Repítalo. Teeth. Dolor dental, en inglés, es toothache. Repítalo. Toothache. Ow. Cepillo de dientes. Toothbrush. Repítalo. Toothbrush. La dentista nos enseñará la manera correcta de cepillarnos los dientes. The dentist will teach us the correct way to brush our teeth. Para cepillar nuestros dientes de una forma correcta, hay que empezar por las muelitas de atrás. Se cepillan las muelitas de atrás 3 veces. 1, 2, 3 hacia abajo. Luego nos corremos hacia adelante. 1, 2, 3 hacia abajo. Y así hasta llegar al otro lado. Las muelitas se cepillan de forma circular. Y luego en la parte de atrás hacemos lo mismo. 1, 2, 3 hacia abajo. 1, 2, 3 hacia abajo, nos vamos corriendo hacia adelante hasta que llegamos al otro lado. En los dientecitos de abajo, empezamos por las muelitas de atrás también, pero esta vez de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, nos corremos hacia adelante, 1, 2, 3, y así hasta llegar al otro lado. Las muelitas se cepillan en forma circular y luego lo mismo por adentro, de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, y nos corremos hacia adelante, 1, 2, 3, al otro diente hasta llegar al otro lado. Gracias, Daniela, por enseñarnos la manera correcta de cepillarnos los dientes. Y recuerden, no tengan miedo de ir al dentista y no tengan miedo de hablar inglés. Hoy estoy aquí con un amigo mío y se llama Monchi. Él es todo un gamer y hoy nos va a hablar sobre las consolas de hoy. Cuéntanos. Ok, como el Nintendo Switch es una de las consolas más nuevas y se trata de, o sea, que tienes muchas opciones para usarlo, como tienes una donde te vienen dos controles y tú lo puedes jugar con otro amigo y tiene una pantalla, o tú lo puedes jugar solo, solamente tú mismo. Y sí.
describe el PlayStation. El PlayStation para mí es la mejor consola porque es la que yo más uso y es mi favorita. Tiene muchos juegos y tiene juegos cooles y eso. Y sí. Escuché un juego nuevo que había salido. Creo que se llamaba Overwatch. ¿Lo juegas? Sí, pues no es tan nuevo, pero sí, es mi juego favorito y lo juego bastante. ¿Qué otros juegos juegas? Juego uno de carreras que se llama The Crew, que compites contra personas en carreras. Bueno, Jicitos, eso fue todo por hoy con Ramón. Ah, y también sígalo en su Instagram. ¿Cuáles son tus redes sociales? Mi Instagram es rayita abajo ramon.r. Bueno, síganlo en su Instagram. Eso fue todo por hoy. ¡Chao! Y en la cartelera de cine tenemos la película Rápido y Peludo. La familia de Ozzy es un beagle encantador. Se va de viaje por Japón. Por eso tendrá que dejar unos días a su adorable mascota en un balneario para perros donde será tratado con los mayores lujos posibles. Sin embargo, el lugar será un engaño creado por un villano, por lo que el can irá en realidad a una cárcel para perros. Así, el protagonista se las tendrá que idear para evitar los peligros que surjan junto a sus nuevos amigos Chester, Frankie y Doug y regresar a casa a salvo. Es peludo. ¿Ese de ahí es Vito? Y conseguirá amigos. No sé si puedo hacerlo. ¿Qué? ¿Podrán fugarse? ¿Quieres correr para mí? ¡Corre, campeón! ¡Vamos! ¡Seré tus ojos! ¡Tus ojos! ¿Oh? Aquí soy como un dios. Lo veo todo, lo oigo todo, lo huelo todo, lo sé todo. ¿Algo más que ladrar? Ozzy, rápido y peludo. ¡Doc! ¡Doc! ¿Mm? ¡Doc! Ya se fue. Bueno, los adultos tienen rápidos y furiosos, pero nosotros tenemos rápidos y peludos. ¿Ustedes qué pensaron de este tráiler? Para mí estuvo bien gracioso. Bueno, a mí me parece buena porque te enseña aventuras y se ve atractiva para nosotros. Si quieren la pueden ver, sale la próxima semana en la cartelera. Vayan con su familia o con sus amigos los fines de semana. Ya viene cómo lo hacen. ¿Cómo se hace la botella? El vidrio es fuego y arena. Por 500 años, la gente ha estado haciendo vidrio. Es tan importante ahora para la vida moderna como siempre lo fue. El vidrio es el material de envase más puro. Se ha perfeccionado el arte de la fabricación de vidrio con el transcurso de las generaciones desde que el señor Michael Owen inventó la máquina automática de botellas en 1903. Hemos llevado la artesanía del vidrio a gran escala en el mundo. Comenzamos aquí. Arena de sílice, carbonato de sodio y piedra caliza. Se agrega el vidrio reciclado de los consumidores o el vidrio recuperado. En promedio se utiliza el 40% de la mezcla, en algunos lugares el 70%. El horno alimenta la refinadora con un río de cristal líquido. Aquí se debe procesar el vidrio cuidadosamente. El vidrio fundido está listo. Se le mide y se le corta con precisión. Se disparan gotas de vidrio en la máquina de formación. Las gotas atrapadas por la máquina se envían a los moldes. Dos veces es disparado un aire en el molde para expandir y escupir el vidrio, de muchas formas y tamaños diversos. En empresas se crean 5 millones de botellas por hora, las 24 horas del día, los 365 días del año. Las máquinas nunca se detienen, las botellas calientes, pero aún sin terminar, entran en el hacha. Con cuidado se le vuelve a calentar y luego muy lentamente se les deja alcanzar la temperatura ambiente para liberar tensión. Las botellas emergen fuertes y duraderas. Listas para dar vida a las marcas de alimentos y bebidas que amamos.
yo soy Yolanda y estamos hoy juntos aquí para hacer yoga. Yoga es un ejercicio que fortalece tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Recuerda que si estás enfermito, te duele algo o acabas de comer, mejor pregúntale a papá, mamá o algún adulto que esté a cargo si está bien para ti hacer yoga hoy. Si todo está bien, invita a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos y a todos tus seres queridos para compartir esta sana actividad. Saludamos al Señor Sol y sentimos su calor y su energía. Y nos convertimos en rayos y volamos directamente hacia Él, para así ser guerreros felices. Porque somos niños positivos y escogemos ser felices cada día de nuestra vida. Por eso ponemos nuestras manos en el corazón y repetimos, yo elijo ser feliz. Yo elijo ser feliz. Yo elijo ser feliz. Y ahora nos ponemos de pie y saltamos a nuestra alfombra mágica y que comience el yoga. Doblo las rodillas, inhalo, soy un rayo. Me siento en una silla y comienzo a imaginar que soy como un pájaro volando por el cielo. Con una sola pierna abro mis brazos y a explorar, porque soy un guerrero. Ponemos nuestros pies en el piso y ahora vamos todo de nuevo, pero con la otra pierna. ¿Preparados? Doblo las rodillas, inhalo, soy un rayo. Me siento en una silla y comienzo a imaginar que soy como un pájaro volando por el cielo. Con una sola pierna abro mis brazos y a explorar, porque soy un guerrero. Yo soy muy inteligente, todo lo puedo. Soy valiente y soy muy fuerte. Nos paramos derechitos, manos en el corazón. Sé tú mismo, vales mucho, todo lo puedes, sé feliz. Tenemos un nuevo segmento y es Desafío Ajicito. Y consiste en adivinar el nombre de películas, series o cómicas. Así que el desafío de hoy es adivinar la película. Así que vamos a empezar. Gato con botas. Gato con botas. Gato con botas. ¿Cuál era, Nini? Gato con botas. ¡Yay! Bulma, Lumba. Ah, yo sé. Finding Nemo. Okay. Finding Nemo. Ya, yeah, Finding no. Sí, Finding. Buscando a Dory. ¡Buscando a Dory! Casi. ¡Oh! ¡Pistola! ¡Rápido y furioso! No. ¿What? ¡Cruzando las Américas! ¿Vale? No. ¡Ah, Rango! ¡Rango! Ah. ¡Rango! ¡Ahí habla! Yeah. Yeah. ¿What? Yeah. ¿What? Nivel 4. Oye, oye. ¡Es Rápido y Furioso! Flash. 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 Bueno, hijitos, ¿qué les pareció? A mí me estuvo súper cool. Sí, a mí me encantó. Estaba súper divertido. Y la ganadora es... ¡Marita! ¿Sabías que las mujeres dicen más de 30.000 palabras por día y los hombres solamente 15.000 palabras?
es la hora del triqui. Y el triqui, para explicarles, consiste en juegos, dinámicas, penitencias y karaoke. Y en el día de hoy vamos a tener karaoke. Así que empezamos nuestro triqui de hoy. Baby girl, that. Gonna get a check. Keep popping. Just a little pink. Drop on me for me. Got some bitches in Miami. Ooh, wake up, all those jammies. Ooh, club set all and party. Who you ever know with me? Got it if you want it, got it if you want it. Got it if you want it, take my wallet if you want it, no. In the Cadillac, girl, there's 2 miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. Typically, you deserve it all. And I'm gonna give it to you. Cause you leave shining so bright. Strawberry champagne all night. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Ready for you, that's what I like. That's what I like. Oh, 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 oh no. Oh no. Oh, diri diri diri, daddy. Sí, sabes que te voy yo mato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Sí. Que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se le acelera el pulso. Oye, ya. Está gustando darse lo normal. Todos mis sentidos ya midiendo más. Estoy aquí no me arrojo sin ningún apuro. Despacito, quiero deslumbrar tu cuerpo despacito. Quiero deslumbrar al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero deslumbrar tu cuerpo despacito. Peter Pan. Érase una vez una niña llamada Wendy que tenía 2 hermanitos pequeños, Juan y Miguel. Cada noche Wendy le contaba las aventuras de un niño muy aventurero que vivía en el país de nunca jamás y que un día prometió no crecer nunca. Su nombre era Peter Pan. Los cuentos de Wendy eran tan maravillosos que no solo sus hermanitos escuchaban e imaginaban las aventuras de Peter. El propio Peter Pan se sentaba todas las noches en el afeitar de la ventana y las escuchaba también atentamente. Una noche, Wendy se despertó al ver una luz que flotaba en su ventana. Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba de Peter Pan y de su hada Campanita. Wendy gritó, ¡es Peter! ¡Es Peter! Y sus hermanitos se despertaron y saltaron de alegría junto a ella. Peter los invitó a volar junto a él al país de nunca jamás. Pero antes les explicó cómo hacer. Solo necesitan un poco de polvo mágico de hadas y pensar en algo que les haga feliz. ¡Qué fácil!, dijo Wendy. Campanita sobrevoló a los 3 hermanitos liberando sus polvos mágicos y cuando pensaron en sus recuerdos más alegres, empezaron a elevarse. ¡Síganme! Y así todos juntos volaron al país de nunca jamás. Al llegar, Peter le pidió a Campanita que acompañara a los 3 hermanos hasta el campamento. Pero celosa por la pequeña Wendy, se adelantó y le dijo a los niños perdidos que se trataba de una enemiga de Peter y que tenían que derribar. Cuando llegaron a las puertas del campamento, los niños perdidos empezaron a tirarle piedras a Wendy y consiguieron que cayera al suelo. Pero en ese momento llegó Peter. Y cuando se enteró de lo que había hecho Campanita, se enfadó muchísimo y quiso desterrarla. ¡No es necesario! Estoy segura de que Campanita está muy arrepentida, dijo Wendy. Peter accedió a que Campanita se quedara y continuó con los 3 hermanos hasta un árbol gigante con una puerta secreta. Por dentro el árbol estaba hueco y vivían los niños perdidos. Niños que, como Peter, no querían hacerse mayores jamás. Mientras, Peter se fue con Wendy a la orilla del mar para que viera las preciosas sirenas que allí vivían.
Pero cuando llegaron, Peter vio a lo lejos el barco del Capitán Garfio. El Capitán Garfio ansiaba derrotar a Peter y estaba dispuesto a conseguirlo. Peter además vio que en el barco estaba la princesa india de la aldea. El Capitán Garfio planeaba abandonarla atada en una roca para que la marea se la tragara. Peter Pan voló hasta el barco y allí luchó contra el Capitán Garfio hasta que resultó victorioso. Liberó a la princesa y esa noche todos celebraron una fiesta en el árbol secreto. Pero el Capitán Garfio pensó en otro plan para acabar con Peter Pan. Sabiendo de los celos de Campanita, la engañó para que le revelara dónde se encontraba el escondite del árbol mágico. El Capitán Garfio raptó a Wendy, Juan y a Miguel y los ató al mástil del barco. Allí les reveló sus planes. Había colocado en el árbol una bomba que explotaría a medianoche en el momento en el que Peter abriera una carta falsa que el malvado había dejado en el nombre de Wendy. Campanita, al oír los planes del capitán, se dio cuenta que le había tendido una trampa y voló rápidamente hacia el escondite. Llegó en el preciso instante en el que Peter iba a abrir la carta y consiguió arrebatársela antes de que lo hiciera. Entonces confesó su traición y Peter voló hacia el barco pirata todo lo rápido que podía. En el momento que Peter llegó, el Capitán Garfio había obligado a Wendy a desfilar por una tabla para que cayera al agua y estaba llena de cocodrilos. En el momento en que Wendy caía, Peter la recogió en el aire y entonces luchó de nuevo contra el Capitán Garfio. Finalmente consiguieron derrotar al Capitán Garfio, que cayó al mar y huyó en un bote. Campanita echó polvos de hadas sobre toda la cubierta y el barco comenzó a volar llevando a Wendy y a sus hermanitos de vuelta a casa. Estamos de vuelta, gracias a... ABUD, Clínica Dental Estética Especializada. Hola, hijitos. Hoy me encuentro aquí en el taller desde Arcalab con mi tío Abdiel. Dígame, tío Abdiel, ¿qué vamos a aprender hoy? Hola, Eliel. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hay una cosa que normalmente nos pasa cuando nos ponemos camisas. ¿Qué pasa si se te sale un botón de la camisa? ¿Cómo resuelves el problema? Pues algo que solo todo el mundo sabe es tejerlo. Tejerlo. Más bien que tejerlo es coserlo. Y para eso tenemos aguja e hilo en este pequeño costurero. ¡Tatán! ¡Wow! Okay. Aquí hay distintos tipos de hilo. Hay una cinta métrica, hay una tijera y están las agujas que son las que vamos a utilizar para que tú cosas un botón en este delantal. ¿Cómo te parece? ¿Lo has hecho anteriormente? Bueno, amiguitos, prepárense porque Eliel va a coser. Estimados amiguitos, para trabajar con hilo y aguja, lo primero que tienen que tomar en cuenta es que la aguja puya. Por ende, tienen que tener muchísimo cuidado antes de utilizar hilo y aguja. Tío, ¿cuál es el primer paso para poder tejer un botón? Ok. Primero que nada, la aguja. Segundo, el hilo. Tenemos que sacar el hilo del carrete. Bastante. Cortar más o menos unas 15 pulgadas. 15 pulgadas. Y vamos a cortar el hilo así. ¿Eh? Muy bien. Lo hago casi siempre con unas tijeras. Bueno, con una tijera se puede hacer. Ahora viene la parte más divertida. Te voy a pasar la aguja. La aguja tiene dos partes. El ojal o el ojo. Y la punta. Con esto tienes que tener cuidado siempre. Ahora, agarra la aguja. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Llevas el hilo, vamos acá, hasta el borde. Dame un segundo, déjame explicarte qué vas a hacer. Y tienes que mojar la punta del hilo con saliva. Y con mucho tino, no, así te la metes a la boca. Te la metes a la boca, mojas el hilito. Mojan el hilito, porque de lo contrario no lo van a poder meter con facilidad. Agarras el hilo. Llévalo hasta el borde. Eso, llévalo hasta el borde. Ahora moja la puntita. ¿Tú eres izquierdo o derecho? Escribo con la derecha. Entonces, lo ideal sería que te pasaras la aguja para la mano izquierda. No, agarra la aguja con la mano izquierda. Eso, muy bien. Ahora, agarra el hilo con más finito, lo más pegadito al borde. Eso, muy bien, mójalo. Mira el huequito y trata de enhebrar la aguja en el huequito. Ay, no. Ya, yo creo que lo sacaste.
Ya había entrado, ¿no? No. No puedes. Nunca intentó. Lo importante es que lo intento. Vamos a ver si tenemos suerte acá. Agarramos, como te dije, la aguja. Vamos a afilar el hilo. Y con mucho cuidado, observa. Vamos a meterlo. Y lo metió. Badabim, badabao, agárralo. Oh, Dios. Hálalo suavemente. Oh. Eso. Lo metió. Ahí a la vida. Todavía tengo buen ojo. Ok. Oh, Dios. Ahora llevamos el hilo. Emparejamos las dos puntitas. Ok. Eso es bien importante. Llevamos la aguja a la mitad del hilo. Al final vamos a rematar con un nudito súper sencillo. ¡Tatán! Y hemos enhebrado la aguja. ¡Wow! Ahora viene el botón. Paso número 2. Tenemos que sacar... ¿Cuál botón quieres? ¿El de 2 ojitos o el de 4 ojitos? No sé, pero... me gustan mucho los dos. Este. Este le viene muy bien a Arcala. Ok, muy bien. El de... ¿cuál cogiste? Este. El de 2, muy bien. Es más fácil 2 que 4. Bueno, como lo que queremos es que el hilo no se vea por fuera, lo que hacemos es enhebrar primero la aguja o meter la aguja. Te vas a dar cuenta que el hilo va a llegar hasta el tope. ¿Ok? Metemos el botón. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Temo que el siguiente paso es volver a enhebrarla. Ok, espérate. Ok, fíjate que el hilo sale por aquí. Tiene que entrar pegado ahí. No puede moverse para acá. Ah. Tiene que estar en la misma posición. Ok, agarra la aguja. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. No hales mucho el hilo porque puedes romper el hilo. Eso sí, no tensen mucho el hilo porque el hilo se puede romper. En este caso hay que darle varias vueltas al botón para que pueda entrar, para que se pueda sostener a la tela, perdón. Ok, ahora hálalo. Eso, tienes que hálalo todo suave. Ok, acá un pequeño consejito. Cuando vayan a meter la aguja o la vayan a sacar, tienen que tener mucho cuidado, ya que si no ven la punta de la aguja, se puede empullar tanto al meterla como al sacarla. Ojo, ¿ah? ¿Eh? Ahora, mira lo que va a pasar. No la saques. Dame un segundo. Echa la aguja un poquito para atrás. Saca la aguja por un costado. Ahí, sácala. Voy. Yo también tengo cuidado. No, me está súper lejos del botón. Tienes que estar lo más cercano al botón. Ahí está. Eso. No está precisamente cerca. Dame un segundo. Vamos a hacer así. Mira. Ya, ok. Mira. Ahí, listo. Ok, ¿cómo vamos a rematar? El remate del botón hay que darle vueltas. Una, dos y tres. Ok, Eliel, termina ahí. Bueno, amiguitos, siempre tienen que tener cuidado al rematar el botón porque el hilo tiene que quedar por dentro para que no se vea por fuera. ¿Listo? ¿Listo? ¿Qué tal te pareció? ¡Tadá! ¡Tadán! Bueno, este ha sido su segmento del taller. Desde Arcalá. Gracias, tío Abdiel, por enseñarme a cómo coser un botón. Bueno, ya tienes una solución para cuando se te sale el botón del uniforme. ¡Chao! ¡Nos ¡Chao! Vemos! Bienvenidos a mi cocina. Bueno, la cocina de Marita, pero ella está de vacaciones. La receta que les voy a estar enseñando hoy es... ¡Corte! Golan, vamos a tomar un receso. Vamos a tomar un receso, pero no vayas a comer nada de lo que está ahí todavía, ¿ok? Ok. Bueno, ahora vengo. ¿Y ahora qué hago? Alemana, por fin llegó a Panamá.
aquí no ha pasado nada. Mamás ya saben cómo quitar las manchas. Retomamos grabación. Empezamos en 4, 3, 2. Prueba y comprueba la limpieza real de Persil. Limpieza que puedes ver, sentir y oler en cada lavada. Estamos de vuelta. Gracias a... Abud, clínica dental estética especializada. Me enamoré con tan solo verte. Me robaste el corazón. No se me olvidará el día en que te conocí caminando por el mall. Yo te seguía en Instagram. Intercambiamos likes, lo normal. Qué suerte que te vine a encontrar. En persona estás más linda. ¿Qué tal si comemos un helado? Una peli tal vez. No te preocupes, yo lo pago. La cosa es que tú la pases bien. Caminando por el mall, vaya forma de encontrar el amor. Así fue como Cupido me flechó. Fue tu sonrisa la que me hechizó. Caminando por el mall, vaya forma de encontrar el amor. Así fue como Cupido me flechó. Baby, mucho gusto, qué lindo conocerte. Felices están mis ojos por poder mirarte. En Instagram y en Facebook solías toquearte. Y ahora te tengo al frente, bendita sea mi suerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Me permites acompañarte? Que no quisiera que nada malo vaya a pasarte. Estás tan bonita que me inspira a protegerte. Dedicarte canciones para así enamorarte. Qué niña tan bonita. Me fascina. Caminando por el mall, vaya forma de encontrar el amor. Así fue como Cupido me flechó. Fue tu sonrisa la que me hechizó. Caminando por el mall, vaya forma de encontrar el amor. Así fue como Cupido me flechó. Fue tu sonrisa la que me hechizó. Buscaba una chica como tú, con personalidad, elegancia y mucha actitud. Caminando por el mall. Bueno, hijitos, aquí pueden ver talento nacional. Aquí estamos con los Junior. ¿Y cuáles serán sus nombres separados? Juan. Raúl. Bueno, ¿y qué los inspiró a hacer esta música? Bueno, yo tengo unos, mi hermano tiene unos amigos que empezaron a cantar reggaetón y eso me inspiró a mí y también nos empezó a gustar la música de reggaetón. De otros artistas. Bueno, ¿y su Instagram? Los Juniors Pty. Bueno, ya saben, para que los sigan. Y también les tenemos una sorpresa, que Aisitas va a estar dando tour por las escuelas y ellos van a estar ahí. Muchas gracias por ver, ya saben, síganos. ¡Chao! Hora de facilito para ti. Aisitos, yo siempre quería una bocina, pero son súper caras, así que mis papás nunca me van a comprar una. Pero hoy, en Facilito para ti, yo les voy a enseñar cómo hacer una bocina súper, súper fácil de materiales reciclados. Lo que vamos a necesitar son vasos desechables, dos vasos desechables, un rollo de papel higiénico o papel toalla, una tijera y una pluma o cualquier cosa para marcar el círculo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro rollo de papel higiénico y lo vamos a forrar con tape. Yo ya lo hice. Después vamos a cortarle un pequeño cuadrado que lo vamos a medir con nuestro celular, así. Vamos a agarrarlo y le vamos a medir el largo a nuestro celular y lo vamos a cortar. Después lo que vamos a hacer es agarrar nuestros vasos y nuestro papel higiénico. Vamos a poner el rollo de papel higiénico aquí. Vamos a agarrar nuestra pluma. Espérense, ok. Entonces le vamos a hacer, la forma del rollito de papel higiénico. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestras tijeras y vamos a cortar el círculo que acabamos de hacer. Tengan cuidado.
tengan mucho cuidado de cortarse con las tijeras. Yo estoy usando unas poquito filosas, así que tengan mucho cuidado de no cortarse. Ustedes pueden usar tijeras un poquito menos filosas y menos grandes. Esto tarda un poquito de tiempo. Listo. Ahora vamos a hacer el otro lado. Hice un hueco donde no era, pero eso no importa. Ok, cortamos el círculo. Y listo. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar nuestro rollo de papel higiénico y lo vamos a meter a nuestros huequitos. Así. Estiran un poquito si se les achurró. Entonces, después vamos a agarrar nuestro otro vaso y lo vamos a meter en el otro lado. Así. Ahora les voy a mostrar cómo se escucha antes y después con la música. Okay, miren, así se escucha normal. ¡Wow! Miren, ahora. Ajicitos, y así termino mi facilito para ti. Espero que lo puedan hacer en casa porque está muy, muy fácil. Los veo en la próxima. ¡Chao! Si lo que buscas es más sabor, más variedad, la respuesta es Borden. Si es Borden, tiene que ser bueno. ¡Epa! ¡Roma Morena aquí! ¡Qué rico! ¿Has visto esto antes? ¿Has visto esto explotado antes? ¿Qué color es? Piensa, pa, ¿eh? Hay buco de colores, dependiendo del tóxico. Imagínate que ¡puf! Este explotado. ¿Qué color está ahí? ¿Tú le harías esto? ¿Por qué no? ¡Ah! Porque es tóxico, ¿verdad? Imagínate esto cuando cae. Aquí tirado. ¡Puf! Explota. El ácido sale, coge gravedad para adentro. ¿Y para dónde va? ¿Y qué hay ahí adentro en la tierra? Agua, nutrientes. ¡Uf! Todo lo rico de la vida. Cada vez que nosotros tiramos esto ahí, estamos intoxicando el suelo, lo que nosotros comemos. Para eso, reciclamos batería. ¡Qué rico batir! Roba Morena. ¡Ajícito! ¿Les gusta la magia? A mí me encanta. Vamos a ver al mago JJ. Hola, ajícito. Por acá está su tío, el mago JJ, y hoy les traigo un paquete de cartas entrenado. ¿Cómo es esto? Mira, acérquense para que vean, acérquense. Acá tengo un paquete de cartas que parece normal. De hecho, si lo volteo, sigue siendo normal porque es un paquete de cartas con los que juegan de corazones, trópica y diamantes. Se los voy a mostrar aquí así mejor. Es un paquete de cartas entrenado. ¿Por qué? Porque si yo agarro las cartas y le digo, volteense, pero solo algunas, no todas, ellas se voltean. Mira, se voltean algunas, cara arriba y otras cara abajo, y unas cara arriba y otras cara abajo. Pero son tan obedientes que si yo le digo, ahora todas boca abajo, chasqueo los dedos así y todas se ponen boca abajo, todas vuelven a estar organizadas. Mira, por ambos lados, aquí está, se puede ver. Pero, ya sé lo que pueden estar pensando, quizás hay algo raro acá. Lo voy a mostrar por este lado, mira, son tan obedientes que pueden cambiar por acá. Mira, si yo le digo, ahora todas son reina de corazones, chasqueo así los dedos y todas las cartas se ponen reina de corazones, todas y cada una de ellas. Reina de corazones, porque son unas cartas muy obedientes. Pero si queremos volver atrás, volver al pasado, solo agarro aquí así, chasqueo los dedos y todas las cartas vuelven a ser normales como eran antes, porque son las cartas más obedientes que tengo. Y es increíble. Yo no sé cómo sucede, ajicito, y la próxima vez le tendré más magia y ustedes van a aprender en la casa. Ya verán. No sé qué dice. Esperamos que les haya gustado nuestro inicio de nuestra nueva temporada. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chao! ¡Chao!